Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender esta puntada en relieve a dos agujas. Hemos logrado hacer el efecto de un rombo jugando con el relieve derecho revés. Es múltiplo de 3. Esta muestra está hecha con agujas del número 3 y con... Pues le dicen estambre medio, yo lo conozco como trenzal. Y nos da este efecto. Muy bonito, muy propio para quienes están buscando puntadas para cojines. Para suéteres. Para cobijas. Para prendas largas, lisas. Donde podamos apreciar. El relieve del punto. ¿Sí? Para la muestra. Recuerden, yo siempre les. Re... Les pido que hagan su muestra de 40 puntos, ¿sí? Para que puedan ustedes apreciar cómo es que se va comportando y para manejar nuestra tensión, ¿sale? Bien, para la muestra en este momento, por cuestiones de tiempo, quiero hacerlo rápido y no quiero hacer muchos cortes, así es que... Solamente voy a montar yo 18 puntos. Yo les pido que por favor con múltiplo de 3 más los dos orillos. Sí, por lo menos 40, que no es múltiplo de 3, pero al menos sí 39 puntos más dos orillos. ¿Sale? Sí, entonces son 2, son 3, 4, <coughs> 5.

son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Estoy utilizando ahorita un, una hilaza 100% algodón, esto es para marcar muy bien lo, lo que son los, este, los relieves, y miren, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es 3 derechos, 3 revés, y nos regresamos con 3 derechos tres revés. Yo, estas puntadas, sí, yo siempre por comodidad, ¿eh? yo primero empiezo con los reveses. Si ustedes se acomodan mejor con los derechos, pueden hacerlo. Tres derechos, tres revés. O tres, tres revés, tres derechos, como ustedes quieran, ¿sale? Ahorita nos vemos tanto la vuelta uno como la de regreso. Todas las vueltas pares, siempre como nos pide el tejido. Hago estas dos vueltitas y empezamos el dibujo, ¿sale? Chao. Ya terminé la vuelta 1 y la vuelta 2, que fueron 3 revés, 3 derechos y este, ida y vuelta, ¿sí? Quedamos que las vueltas pares, como pide el tejido. Ahora vamos a empezar a hacer este dibujo, que va de, del centro hacia la orilla y del mismo modo pasando el centro igual hacia la otra orilla, ¿ok? Entonces vamos a empezar de la siguiente manera. ¿Cuántos tenemos? ¿1, 2, 3? Pues nada más hacemos 2. 1, 2, y a partir de aquí retomamos nuestra secuencia. Son ahora 3 derechos, ¿sí? Y con eso hacemos este efecto. Una vez que lleguemos al centro, este centro de aquí, vamos a colocar esta argolla. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. 1, 2, 3 que tenemos 36 ok 1 2 3 si ahora fíjense bien lo que lo que vamos a hacer Sí, tenemos 18 puntos. Cuando lleguemos a los 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, fíjense bien. Me falta uno para llegar al centro. Cuando lleguemos al centro de la cantidad de puntos que nosotros tengamos, ¿qué, qué, qué es el, ¿cuál es el cambio aquí? Solo uno. Ok. Y coloco... Mis Aquí sé que es el centro y que es donde yo siempre voy a cambiar. ¿Sale? Entonces ahora vamos a hacer a la inversa. Este, este dibujo lo estamos haciendo del centro hacia esta orilla. Y este dibujo es del centro hacia la otra orilla. Entonces ahora cambiamos. ¿Sí? Fueron tres reveses, un derecho. Ahora vamos a hacer un revés. Tres derechos. Uno. Dos. Y tres. Ahorita que avancemos un poquito para que vean cómo se logra este efecto. Ya ven que aquí hay uno y aquí está el revés. Nomás que por el relieve no se ve. ¿sí? Aquí está el revés que acabamos de hacer. Ok. Sí, este, y aquí estamos empezando esto. Muy bien. Entonces, pues ahora continuamos con lo que tenemos. Sí, uno, dos, tres, y obviamente vamos a acabar en dos. Vueltas pare como se piden, y ahorita nos vemos para la siguiente vuelta. Termine con la vuelta número 4, ahora vamos con la vuelta número 5. ¿sí? Todas las vueltas nones recorremos un punto. ¿Sale? Entonces, aquí en la orilla tenemos dos reveses, ahora es nada más uno. Y pues, <coughs> para respetar nuestro relieve, continuamos de tres en 3 uno dos tres es 3 derechos tres revés o tres revés tres derechos como ustedes vayan en el ritmo y vean cuando nosotros venimos aquí cambiando el este lo, los puntos siempre es muy bueno tener esta separación porque llegamos al centro Si ¿sí? sabemos que aquí se, se este se invierte el asunto y entonces ahora vamos a re, re, este, recorrer los puntos hacia el otro lado, entonces este es 1 y 2 y otra vez retomamos, 3 revés, 3 derechos o 3 derechos, 3 revés... hasta que lleguemos a la cantidad que nosotros deseamos, si ¿Sí? aquí al final únicamente me está quedando uno. En el mismo, no, entonces, como ustedes pueden ver, aquí al final ya nada más me está quedando un, un este. Ya se empieza a anotar el, el, el dibujo que en nuestra muestrita. Me regreso y ahorita las veo para el siguiente. Sale okay, ahora vamos a empezar la siguiente, la siguiente vuelta. Vean ustedes, entonces aquí ya no, únicamente me queda un revés que voy a convertir en derecho porque mi dibujo va hacia hacia las orillas, del centro hacia las orillas ¿okay? aquí ya termino, voy recorriendo lo mismo, si, ¿sí? ustedes en la cantidad de puntos, lo único que había comentado era que como tenemos nuestro señalador al centro, sabemos que ahí se tiene que invertir el sentido del, dibu del dibujo para tomar ahora sí los puntos del centro hacia afuera. Aquí me quedo con tres, vean ustedes. Ya estamos otra vez, ahora ya son tres derechos, tres revés, tres derechos, hasta llegar al centro. Sí, y ahora son lo mismo, ¿no? Uno, dos, tres revés, tres derechos. Y así es como vamos formando el dibujo. ¿Sí? Y con esto concluiríamos lo que es la primera parte del dibujo, que es cuando va abriendo. Este, este dibujo pueden tomarlo para un cojín, para una cobijita, ¿sí? Para cualquier prenda que quieran, ¿no? Entonces miren, aquí van todos. Abriendo, abriendo y llegando a este punto, ahorita les voy a empezar a explicar. Ustedes lleven hasta sus 10 centímetros acá y estos 10 centímetros acá. Recuerden que la muestra debe ser de 20 centímetros para conocer la tensión. Y voy a empezar a explicarles ahora cómo hacer hacia el centro, que pues bueno, nada más es invertir nuevamente los, el orden. Ahorita les explico, si ¿sí? Hago mi vuelta par y empezamos a cerrar la, bueno, la, pues el dibujo, ¿no? Lo que es el rombito. Ahorita los veo. Ok, ahora vamos a empezar la segunda parte y pues vamos a recorrer hacia el otro lado, ¿no? Sí, nosotros veníamos hacia la orilla, ¿no? Ahora vamos a ir de la orilla al centro, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer un revés, uno, dos, tres derechos. 1, 2, 3, revés, ¿sí? Y fíjense lo que sucede aquí, llego acá al centro con 1 y 2, ¿sí? Aquí tengo mi señalador, lo paso, sé que tengo que invertir el asunto, entonces ahora vamos de la orilla al centro, ¿sale? Entonces tengo 3 reveses, pues nada más hago 2. 1, 2 y pues, Retomo mi ritmo, ¿no? 1, 2, 3 derechos. Y hago 1, 2, 3 revés. Y me quedo con un derecho. Vuelta par, la tejo como me lo pide. Y ahorita vamos a la siguiente vuelta. Perfecto, vamos a la siguiente vuelta. Recuerden, punto orillo yo no lo tejo. ¿sí? Y ahora estamos tejiendo en el inicio de nuestro tejido desde la orilla al centro. Sale, entonces tenemos uno. Y ahora van a hacer dos. Y retomamos nuestro ritmo. Uno, dos, tres derechos. tres derechos y tres revés uno dos tres aquí ya nada más es un derecho paso mi señalador del centro y ahora recuerden vamos del centro del, de la orilla al centro en la segunda parte sí entonces nada más es uno sí y cambio sale 1, 2, 3, cambio a reveses. 1, 2, 3 y me queda mi orilla de 2 derechos. ¿Sale? Hago mi vuelta par y les platico la última, que ya se la han de saber. Vamos por nuestra última vuelta del dibujo. ¿Sale? Entonces, recuerden, vamos de la orilla al centro. Entonces, aquí es 1, 2 y 3. Perfecto, ya retomamos nuevamente 3 y 3. 3 revés, 3 derechos. Ya desde el principio, ¿no? Y así es repetitivo todo el tiempo hasta llegar al, al largo deseado, si, ¿Sí? aquí es 1, 2, 3, llegó a mi centro, paso mi separador, invierto, sí porque voy de la orilla al centro, ¿okay? sale entonces son 1, 2, 3, y otra vez, 1, dos tres y los últimos porque nuestra no muestra está bien chiquita uno dos tres qué ¿Okay? perfecto esto es todo el chiste de hacer el juego del Relieve con el derecho y el revés. Sale nada más es ir recorriendo un punto en vueltas nones. Vueltas pares se tejen como son. Si te ha gustado el video, dale like. Compártelo. No sabes cómo nos ayudas compartiendo el, el video y el conocimiento. Somos tejiendo sueños. No olvides suscribirte al canal. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, en, en Instagram, en Facebook. Y obviamente, pues también tenemos por ahí un canalito en TikTok. Sí, este, todo para que sigamos compartiendo el arte de tejer. Sí, y este, pues nada. Disfrútalo. Puedes tejer tu, este, tu bufanda. Puedes tejer una cobijita. Puedes tejer este, un gorro, si tú quieres nada más, es una puntada muy sencilla, es un relieve jugamos con el derecho revés, no necesitamos disminuir aumentar nada ¿no? todo es para que eh, de manera sencilla puedas tener una vista diferente en tus tejidos, ¿sí? y miren, aquí está el rombito que es esta parte del centro que es lo que nosotros acabamos de hacer, este cuadrito Aquí se ve muy bien. Y pues nada. Nos vemos en el próximo. Chao.